poder cargar el grupo.
digamos, extraño, ¿cierto? Ya, chicos, miren aquí, las casonas alemanas por el lado derecho. ¿Las ven? Señores pasajeros, ¿quieren conocer el submarino? Sí. Capitán, bueno, submarino con la lancha para que lo conozcamos por debajo, por favor. Ah, ahí en la playa, a ver, ¿no? Que seguimos astutos. El submarino. La zona de submarinista está en los parques del río Bío, al lado del Huasca, se llama Molo 500. Ahí está la zona submarinista. Y ellos dieron de baja el submarino, porque todo estuvo ahí. Pero hay un solo problema también, chiquillo, ojo, ¿eh? Te escucha muy bien. Solamente tienen, pueden entrar 8 personas por grupo, por el aforo. Tuvieron que bajar el aforo. Antes estaban más. Estaban 10. ¿Cierto? Ni en ninguna caleta. ¿Correcto? Y va encima a verlo en un río, porque no es agua salada, sino que es agua dulce. Chicos, primero que todo, los lobos marinos se oxigenan igual que nosotros. Ellos necesitan, ¿cierto? Salir al marino. El lobo marino aprovecha la marea. Miren, ¿cuánto empuja el Océano Pacífico al río Valdivia? 17 kilómetros para arriba empuja el Océano Pacífico al río Valdivia. Por favor, tome asientito. Don Leonardo, tome asientito, por favor. Sí, mi compañero aquí tiene que hacer su maniobra, no le va a hacer una pata cuando la sé. Señora pasajera, muchísimas gracias a todos ustedes. Ojalá que lo han pasado muy bien. Disculpen, por favor, por todo. También les recuerdo que ustedes en este momento están en la mejor ciudad para vivir. Miranda Rivera.
hijo. Hijo. Pero delante. Thank you.
tiene tanta leche que tiene a su hijo y a su nieto, así que tranquila.
cuenta, yo para mí es fácil cortar la gente, para ella es difícil. Porque hoy en día la gente creo que busca el humor. El humor viene, pero voy a esperar y le voy a darle el pase a mi compañera primero. Si te quieres quedar, mira, esto no lo hace. Ya te dejo la figura. Mira cómo voy a llegar a esto.